Se viene el Bohemio, pelota para Ferreira, está... ¡Gol! ¡Gol de Wander, señores! La puso en el ángulo, la metió en el tornillo, abre la cuenta. Cuando nos estábamos metiendo en la misión a las 18 minutos y medio, la pelota en el ángulo superior izquierdo, pasa a ganar el Bohemio. Ana Wander sobre Cerrito por 1-0, Nicolás Ferreira. Una corrida espectacular por izquierda. Había sido mucho más el Bohemio al arranque del partido. Y Méndez pone la pelota lejos del alcance de la rea. Ana Wander aquí en el Palermo. Y es justo hasta el momento. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12 para crecer. Doble cero. Estol para Rivero, nace un grito de gol, pelota a la derecha para Méndez. ¡Gol! ¡Gol! De Wander Méndez. De Wander Méndez, el salteño. El salteño, señores, apareció por la derecha. Habrá que ver la revisión del VAR porque fue muy fino. Cuando picó el argentino Rivero, insisto también, cuando le dio la pelota a Méndez. Esférico hacia el costado derecho. El argentino Rivero no fue egoísta, se la dejó a Méndez a la derecha. Y el goleador que anda derechito definió arriba, cruzando la pelota al ángulo superior derecho para cerrar el partido. Si el VAR no cambia la historia, esto se cierra en el Palermo. Gana Wander 2-0. Aparece Méndez. 41 minutos del segundo tiempo. Wander regala Cerrito. El VAR podrá decir que sí o no, si fue gol o no. Pero lo cierto es que hay una jugada fantástica, exquisita, de Hernández pinchándosela por arriba a Mauro Méndez, que Leandro ni perezoso le partió el arco a la rea y pone el segundo el Bohemio aquí en el Palermo. Y ahora sí, le comienza a cerrar el partido al equipo de Cerrito. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12 para crecer.